amateis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. Eso lo aplico para mí. Yo doy gracias a Dios que Él me permite una vez más estar aquí. Hoy no estoy para que Dios dé una palabra indispensable para tu vida a través de mí. Mañana de pronto no lo estoy. Puedo acostarme y nunca más me volví. Puedo salir de la casa y nunca más volví. Aprovechando bien el tiempo. Por eso he colocado este título para la enseñanza hoy: el llamado a estar de acuerdo hoy con Dios. Ya puede repetirlo para que lo vaya grabando. Este llamado es por la condición del pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Los judíos con la mala costumbre de poner en un bolso de espera lo que Dios manda, y los gentiles haciendo la misma cosa. Lo que Dios manda lo ponemos en una bolsa de espera y nos ocupamos de lo nuestro, y lo nuestro nos va agotando poco a poco. Pasan 10 años trabajando, 20 años trabajando, 40 años trabajando, y mantiene como los primeros 10 años, porque trabaja y el resultado no lo encuentra. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3:9, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. La Escritura dice que no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. De modo que tenemos que despertarnos un poquito. Hay un pasaje también en Isaías, capítulo 18, perdón, capítulo 1 y versículo 18, que quiero leerlo en la versión La Palabra de Dios para Todos, que dice así: el Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Si ustedes están dispuestos a obedecerme, entonces disfrutarán las riquezas del país. Si están dispuestos a obedecer. Una cosita más introduciendo esta enseñanza. Vayan a Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 14. Y el primero que lo encuentre y de pie lo lea en voz alta, que todos lo escuchemos. Enseguida le podemos dar un aplauso a él o a ella. Tampoco lo alcancé a oír, y aquellos tampoco. Todas nuestras cosas sean hechas con amor. Muchas gracias. Todas vuestras cosas sean hechas. Se escuche bien. Para los griegos, ese versículo dice: todas vuestras cosas sean hechas con agape. Primera de Juan 4:8 dice que Dios
es ágape. Y esa es la palabra que está en primera de Corintios que acabamos de leer. Todas vuestras cosas sean hechas con y gentil de hacer todo con ganas de recibir algo de parte de Dios es típico de aquella persona que desprecia en su corazón la salvación, no quiere la paz, no quiere el amor de Dios, no quiere el programa de Dios, y entonces se vulnera totalmente el propósito de Dios al tener un pueblo aquí en la tierra para que haga todas las cosas con Dios. Hará el almuerzo con Dios y le quedará mejor. Si eres modista, haz los vestidos con Dios, te quedarán mejor y vende más. Si eres cantante, canta con Dios y te escuchará mejor. Hacer todas vuestras cosas con Dios. Vamos a mirar otro texto que está en Malaquías, capítulo 7, versículo 5, para mostrar que la condición que ya estamos viviendo en la tierra está descrita en la palabra. Dice Malaquías 7:5. Malaquías 7:5. Es que le estoy diciendo la cita equivocada del libro. Miqueas. En Miqueas 7:5. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice: no creas a tu prójimo. No confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duerme en tus brazos, o sea, con tu esposa. El hijo ultraja al padre. La hija se rebela contra la madre. La nuera contra la suegra. Y los enemigos de cada cual están en su corazón. Ríos de maldición están fluyendo en centenares de miles de casas de llamados evangélicos. Porque el uno maldice al otro y el otro le responde con maldición. Y ninguno quiere ser honrado. ¿Sabe que la Biblia dice: el que pasa por alto la ofensa recibe honra? ¿Cómo se le ocurre que yo voy a pasar por alto esto que me hicieron? Ahí tenemos un judío o un gentil. Que hace lo que quiere, pero quiere llevar el rótulo de ser hijo de Dios. No se engañe, por favor. Vamos a leer un pasaje. Si me hacen el favor de colocarlo en pantalla, vamos a leer Ageo,
capítulo 1, que nos da una ilustración, y dentro de ese capítulo están las tres cosas que quiero compartir en breves minutos. Ageo capítulo 1, comenzando con el versículo primero. En el año, el primer día del sexto mes, ¿verdad? Verán, lo colocarían en otra versión. Bueno, voy a leerlo de todas maneras en la palabra de Dios para todos. Dice Ageo capítulo 1. El primer día del sexto mes del segundo año del reinado del rey Darío, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de construir el templo del Señor. Pare con el pueblo. Porque en el antiguo pacto, Dios dio la orden de construir un templo, y él iba a vivir en ese templo, y los sacerdotes iban a ser ministrados en ese templo, y de ahí iba a salir la palabra de Dios para el pueblo. Pero si va al nuevo pacto, el Señor Jesucristo no mandó construir ninguna capilla. Y la mayoría del cristianismo hoy, toda su meta es construir un edificio para reunir el pueblo. Y me parece que esto es el templo de Dios. Esto no es el templo de Dios. Bíblicamente, el templo de Dios es toda persona que ha recibido a Cristo, que ha nacido de nuevo y que hace todas las cosas con Dios. Amén. Pongámonos de acuerdo con Dios antes que sea tarde. Versículo 3, sigamos leyendo. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es el momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que la casa del Señor está en ruinas. Aclaro. El profeta Ageo está hablando a los israelitas que ya pasaron 70 años en el exilio y han regresado, y ha pasado meses que han regresado, y el templo que Dios había mandado que construyera estaba caído y todos se ocuparon de sus propias casas. Y ahí está la queja de Dios. Versículo 6. En sí, ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo, queridos comunidad cristiana Shalom, apreciados que están en la internet, piensen bien lo que están haciendo. Verso 6, ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no es suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice otra vez: piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas, traigan madera para construir el templo. Yo mostraré mi buena voluntad a este pueblo y seré glorificado en él. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero
muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras que ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Debido a esto, el cielo ha retenido la lluvia y la tierra sus frutos. Por eso he determinado que haya sequía sobre la tierra. Las montañas, el trigo, la viña, el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre la gente, los animales y sobre todo su trabajo. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo obedecieron lo que dijo el Señor su Dios, o sea, lo que el Señor había dicho por medio del profeta Ageo. Y el pueblo sintió respeto y temor ante el Señor y ante su palabra. Entonces Ageo, el mensajero del Señor dirigido por Dios, le dijo al pueblo, que le dijo, hay tres cosas en este capítulo, están claritas, están subrayadas además, y esas que les voy a mencionar rápidamente. ¿Recuerdan el tema que dimos? Primero, hemos dejado para mañana lo que Dios manda hacer hoy. ¿Qué les había dicho Dios a los judíos que regresaron del exilio? Construyan mi casa. ¿Qué habían hecho ellos con lo que Dios dijo? Esperen. Lo de Dios tiene espera. Nosotros tenemos que construir nuestras quintas, nuestras casas. La construcción del templo alrededor al regresar del exilio, dice en 1:2 de lo que ya leímos, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Los cristianos decimos, no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Fue Cristo el que dijo, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia de ese reino. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Todas las cosas vienen por añadidura, pero nosotros hemos dejado el segundo término. Seguimos con lo viejo y descuidamos lo nuevo. Y la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas en Adán pasaron. Y he aquí todo es nuevo. El cristianismo sigue con lo viejo, sigue con la idea que hay que construir templos y templos y templos, y la gente sin Cristo sigue sin Cristo porque no hay quien vaya a los templos a buscarlo. En segundo lugar, el dejar todo para mañana es riesgoso. Para los que habían regresado del exilio, ¿qué es lo que le dice? Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y para nosotros, ¿qué está pasando? Arduo trabajo y pocos resultados. Familias escaseando. Y, escuche bien esto, y no lo entienda al revés, salario
para nuevos obreros de la mies escasea. Y escasea porque menos del 50% de los que integran la comunidad cristiana Shalom, menos del 50% viven principios escriturales en cuanto a finanzas. Por ejemplo, Segunda de Corintios. Pero esto digo, 9:6-8, el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero escuche estas instrucciones. Cada uno de como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El cristianismo, igual que los judíos, dejaron la construcción del templo para lo último y se ocuparon de sí mismos y se arruinaron. Nosotros hemos dejado lo que Dios ha hecho en nuestra vida y archivamos y seguimos ocupados de lo nuestro, como a mí me gusta. Yo quiero predicar lo que a mí me gusta, yo quiero ir a donde a mí me gusta. El tiempo se acabó para el Señor. El tiempo para estar maldiciendo a tu cónyuge se está acabando. Tal vez el Señor te va a quitar ese cónyuge y te lo lleva a la eternidad. El tiempo para seguir irrespetando a tus padres se está acabando. Pero es interesante que hoy, a pesar de que judíos y gentiles hemos sido despreciativos a Dios, en tercer lugar, Dios quiere que nos pongamos de acuerdo con Él. A pesar de lo que hemos descuidado, nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Repito, hemos fallado, pero Dios no nos ha dejado solos. Ha habido gente, y después que el Señor le reprendió, entonces se acercaron a uno y le dijeron, ay hermano, yo recuerdo una vez cuando abrí mi billetera y entonces comenzaba a buscar el billetico de el más chiquitico. Todo el más chiquitico que usted conoció. No conocí el más chiquitico. El más chiquitico. Y una vez estaba yo pastoreando una congregación en Bogotá y uno de esos mal agradecidos que hacían todo para su propio bien, dejando a Dios aparte, un día sacó a la billetera en la hora de la ofrenda y se le fue un billete más grande que tenía, pero por error se terminó la reunión, se fue el hombre y a la media cuadra como que algo le avisó y miró y vio que había cometido un error y salió corriendo y habló con los hermanos que se encargan de recibir y contabilizar ofrendas. Le dijo, por favor, yo cometí un error, entregué un billete que no era, el que tengo que entregar es este. Los hermanos formaron problemas, ¿cómo vamos a creerle a usted? Pero le devolvió. Ese día Dios me dio un mensaje sobre él para su maestro. Haga todo por Dios. Porque todo lo que haces tú solo con la ayuda religiosa y la ayuda satánica, el final es desgraciado.
gracia. Pero todo lo que hagas con Dios, el final es victoria. Fue visitado por este servidor al día siguiente, lunes, sin no saber lo que había pasado. Y llegué, él tenía una tienda de tabaco, una lavandería. Y llegué, había abierto. Pero era una ventanita, entonces por allá lo alcancé a ver. Entonces vi el timbre, timbré. Y se vino. Dijo, es que no es la hora de abrir. Y me saludó. Pero le voy a abrir. Y dijo, sígame, estoy allí ocupado en la oficina. Tenía los libros de sus cuentas ahí abiertos. Dijo, yo tengo un problema. Es que según usted, con su mensaje de ayer, yo tenía que haber entregado todos los diezmos de todas mis entradas y yo jamás he hecho eso. Le he entregado una íntima ofrenda. Y según su mensaje, entonces yo soy un ladrón y estoy bajo maldición. Le dije, no soy seguro. Es que Dios te dice que estás bajo maldición si dices eso. ¿Dónde dice eso? Mataría su privilegio. Traer todos los tiempos a la colina. Y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Haz las cosas por Dios y no sigas estorbando el programa de Dios. Fíjate, a pesar de lo que hemos sido, infieles, despreciativos, despreciativos a la salud de la iglesia. Sin embargo, Él nos está ofreciendo hoy una bendición. Pongámonos de acuerdo con Él, ¿no le parece? Pongámonos de acuerdo con Él. Hemos fallado, sí. Pero ¿qué nos dice? Yo estoy en Ageo 1.13, a pesar de todo lo que han hecho los judíos, Él les dice, yo estoy con vosotros, dice Jehová. A nosotros en el nuevo pacto, Cristo te dice y me dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez has tenido un cónyuge que fue Dios que te lo dio. Y lo tienes al borde de la muerte, hombre o mujer. Por años. Y hoy te estás diciendo, querido, querido, ponte de acuerdo conmigo. Yo te quiero mostrar que lo que tienes es una riqueza extraordinaria. Que lo que tienes es un futuro extraordinario. Que lo que tienes en tus manos es el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios para Él hacer cosas extraordinarias en esta generación. Y para ello nos tenemos que poner de acuerdo. La pregunta es, ¿qué decisión necesitamos hacer? Isaías dice, mira a mí, no me acuerdo, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán un blanquecino. Si fueren rojos como el carmesino, tendrán a ser como blanca. Si quisierais, recibiréis el bien del país, le dice al judío. Si no quisierais, la maldición te seguirá. La promesa de que Dios no quitará su palabra y su espíritu de los hijos de sus hijos no permite su cumplimiento. Pero si te pones de acuerdo con Dios, no importa lo feo del ayer, el futuro el Señor se lo aclara, se lo presenta, expedito
con la presencia de Él en tu vida, dirigiendo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Esa es la decisión que necesitamos tomar. Pongámonos de acuerdo con el Señor en aquello que estás tratando de hacer tú personalmente y con tu familia. Aquello que estás tratando de hacer con tu empresa y a través de la empresa, ponte de acuerdo con Dios. Él te está llamando hoy. ¿Seremos capaces de contestarle a Él? ¿Quién está dispuesto? No me diga amén porque pues es como muy popular esa palabra ya. Yo no la entiendo ahí cuando dice amén, así pasivo, amén. ¿Quién estará dispuesto a decir me pongo de acuerdo contigo? Hoy no me importa el pasado, voy a cometer un error. Póngase de acuerdo.